Ganador categoría 3, compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, de la compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, canal 13, compañía de circuitos cerrados, S.A. San Miguel. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, Sociedad Anónima, San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, canal 12, compañía de circuitos cerrados, felicitaciones. Fernando Jury, legislador provincial, mañana visitará la legislatura el ministro de Seguridad. Claudio Viña, legislador provincial, quiere conocer cuál es el plan de seguridad del gobierno. Regino Amado, ministro de Gobierno, postergaron la segunda reunión paritaria con los docentes. Caso Paulina Lebos, se cumplió otra jornada del juicio. Luis Barrera generó dudas con sus declaraciones. Asumieron nuevos magistrados, cubren vacantes en la justicia. Las juras se produjeron tras varios reclamos. Paro bancario, se cumplió la segunda jornada. Analizan un paro de 72 horas para el próximo mes. Héctor Viñuales, presidente de Federación Económica, analizó las consecuencias del paro bancario. Quinta Agronómica, convenio Universidad Nacional de Tucumán, Municipalidad Capitalina. Se pavimentaron 600 metros en el ingreso principal. Tafí Viejo, Club Atlético Talleres, quedó inaugurada una pileta de natación semiolímpica. Aseguró el legislador Fernando Jury que mañana en la Cámara Legislativa Tucumana estará presente el ministro de Seguridad. Más que interrogante es conocer por parte de quien tiene a cargo la seguridad de la provincia, conocer cuáles son las actividades que viene desarrollando la policía, cuáles son los mecanismos que se están implementando y qué es lo que se va a implementar, qué es lo que se va a hacer en un momento crítico y difícil que estamos viviendo en la provincia de Tucumán. El gobierno no es ajeno a la problemática de la seguridad y es por eso que el Poder Legislativo también, como parte de un sistema republicano de gobierno, quiere saber cuáles son las pautas y cuáles son los mecanismos que está quien tiene a cargo la seguridad de la provincia está por implementar o se vienen implementando. Doctor, en materia de inseguridad, ¿la preocupación principal está centrada en qué? El delito hoy por hoy ha tomado características inusitadas. Este es el gran desafío y el gran problema que tenemos en estos momentos. Reitero, es un problema que nos preocupa al gobierno y nos ocupa. Es por eso de que todos los poderes del Estado debemos trabajar en forma conjunta para combatir el flagelo de la inseguridad. El legislador Claudio Viña quiere conocer de boca de quienes hoy están conduciendo la seguridad en Tucumán cuál es el plan de trabajo. La verdad que una situación de extrema gravedad, los hechos policiales, los hechos delictivos llenan las páginas de los diarios y bueno, eso realmente amerita que mañana se va a reunir la Comisión Especial de Seguimiento en Seguridad, donde vamos a recibir, a pedido nuestro, la presencia del Ministro de Seguridad, del flamante Ministro de Seguridad, el Jefe de Policía, Secretario de Seguridad, para que bueno, nos expliquen de una buena vez cuál es el plan que tienen para intentar revertir esta situación que parece no tener fin. Todos los días estamos lamentando muertes, asaltos, a veces sin motivo de asalto, inclusive ajustes de cuenta. La verdad que la ciudad, la provincia se ha vuelto un terreno peligroso en cualquier lugar. La gente tiene miedo de salir, tiene miedo de abrir su negocio, miedo de volver a su casa en horas de la noche, así que creemos que es inminente que esta reunión se haga para empezar a explicarle al jefe de policía, al ministro, no que él nos explique, sino explicarle que estamos en emergencia y que hasta ahora la ciudadanía no lo ha notado. Ahora bien, ¿usted cree que hay un plan desde el gobierno en cuestiones de seguridad? Si lo hay, la verdad que no lo conocemos. Esto realmente, en este cambio de caras que ha habido en el Ministerio de Seguridad, con la reciente creación del Ministerio, su separación del Ministerio de Gobierno y Justicia, el cambio de nombres en la Fuerza Policial, creo que amerita que expliquen cuál es su proyecto y cuál es su plan, y además empecemos a ver resultados más en el corto plazo. Sin ir más lejos, muchos intendentes están tomando el toro por las astas, tratando de defenderse como pueden, como es el caso del intendente de Yerbabuena, que ha pedido de los vecinos, y obviamente ante la agobiante situación de inseguridad que están viviendo, ha decidido dar armas
a sus vigías ciudadanos. Y esto, más allá de ser necesario y que compartimos que hay que defenderse, no tiene sustento legal. Quizás se está violentando lo que dice nuestra Constitución, donde el poder de policía y de seguridad está a cargo de la provincia y no de los municipios. Y esto obviamente puede generar situaciones controvertidas si llega a haber un hecho de violencia o un hecho con víctimas fatales. Teníamos previsto en realidad para el día jueves, pero la reunión que se iba a realizar en Buenos Aires el día martes, hoy, con los ministros de Economía de todo el país, o al menos los que han firmado la ley de responsabilidad fiscal, ha sido convocada para el día jueves. Recién hoy nos convocó el ministro de Economía, Eduardo Garbich, por lo tanto esas reuniones van a llevar todo el día seguramente, y dependemos mucho de eso para ver cuáles son las opciones que tenemos para ofrecer a los gremios con quienes estamos discutiendo los acuerdos salariales. Por eso hemos comunicado en el día de hoy al Frente Gremial Docente que la reunión con el acuerdo de ellos va a ser el próximo lunes a las 11 de la mañana. Mientras tanto, los equipos técnicos de Economía y del Frente Gremial Docente están trabajando en todas las posibilidades que podríamos llegar a presentar en la próxima reunión, analizar cuáles son las más convenientes y en el caso del Ejecutivo las que se puedan cumplir en el tiempo. En la séptima audiencia del juicio por el crimen de Paulina Lebos, los acusados de encubrimiento que declararon en la audiencia responsabilizaron al excomisario Enrique García de haber sido el responsable de las irregularidades que se detectaron en el hallazgo del cuerpo. Recordemos que García fue condenado por esta situación en 2013 y actualmente se encuentra encerrado en un calabozo cumpliendo la pena. Durante dos días, Nicolás Barrera, quien se desempeñaba como subjefe de la Fuerza de Policía al momento de haber sido encontrado el cuerpo de Paulina Lebos, también responsabilizó al excomisario Enrique García. El único elemento que lo vincula a Barrera es la declaración de García, donde dice que habría recibido órdenes directas del comisario diciéndole que vos y tu gente encontraron el cuerpo. Nosotros, del primer día que estuvo detenido el comisario Barrera, después de su libertad, en el pedido de sobreseimiento, en ampliación del pedido de sobreseimiento, en el planteo de prescripción de la causa, y te puedo decir, en no más de 10 oportunidades de defensa, Tenca pidió la comparecencia de Alberto Caleñú, de Sergio Caleñú, de los mismos hijos del gobernador Alperovich, y también pedimos en forma innumerable, consecutiva y sistemática el careo con Enrique Antonio García. Careo que se me fue concedido en dos oportunidades y que por una cuestión de estrategia de la defensa de García lo aconsejó no presentarse. Cuando García entrega toda la documentación falsa y todo el acta de procedimiento falso y todo lo que había hecho en el marco de la investigación, el fiscal Noguera en ese entonces, quien instruía la causa, para la declaración testimonial de García ante el hecho delictivo que él se autoincrimina, es detenido y su declaración como imputado pasa para el lunes siguiente, después de Pascua, y después de la visita de Barrera, el señor García se abstiene de declarar en la fiscalía del doctor Noguera sin hacer ningún tipo de aclaración de esa acta falsa. Por eso nosotros, y más particularmente el señor Alberto Lebo, dijo que el señor Barrera le había llevado un huevo de Pascua de regalo a García. En el Salón de Acto de la Corte Suprema de Justicia, durante este mediodía asumieron 5 nuevos magistrados. Se trata de la doctora Ana Carolina Cano, como vocal de la excelentísima Cámara de Apelación en lo Civil en Familia y Sucesión y Documentos y Locaciones del Centro Judicial de Concepción. El doctor Luis Fernando Morales Lezica, como vocal de la excelentísima Cámara Penal Sala 2 del Centro Judicial Capital. La doctora María Victoria Gómez Taconi, como juez en lo Civil en Documentos y Locaciones de la segunda nominación del Centro Judicial Capital. El doctor Cristian Andrés Velázquez, como juez en lo Penal de Instrucción del Centro Judicial Concepción. Y la doctora Eugenia María Pose, como fiscal de instrucción penal del Centro Judicial de Monteros. En el caso de las dos asunciones relacionadas a la esfera penal, los doctores dieron su opinión respecto de la justicia actual y de la implementación de un nuevo sistema durante este año. Yo creo
que la justicia es muy importante y lo que está haciendo es un papel importante, aunque quizás la sociedad no lo interprete de igual manera. Hay una vista del Poder Judicial desde adentro y una vista del Poder Judicial desde afuera. Hay que coincidir ambas vistas, porque a veces una información no del todo correcta puede dar lugar a una mala interpretación. Los tiempos de la justicia no es lo mismo que los tiempos que uno pretende. La justicia natural, uno pretende que se solucione en forma inmediata las cosas, y desgraciadamente no siempre puede ser así. ¿Por qué? Porque necesitamos más jueces, necesitamos más fiscales. El plan piloto del nuevo sistema tiende a agilizar mucho más el trámite, a oralizarlo, busca que los plazos se reduzcan, busca que la mayoría de los actos procesales se hagan en audiencia, en presencia de las partes, en presencia del público que desee participar. Y uno viene capacitándose en el tema desde hace más de un año, porque en cualquier momento se iba a tomar la decisión de implementarlo y de avanzar con ese tipo de proceso. Con un acatamiento total en la provincia se cumplieron las 48 horas de paros dispuestas por la bancaria. Con poca gente realizando extracciones en los cajeros automáticos, la medida fue acatada en un 100% en todas las entidades bancarias y afines. Esto en el marco del reclamo que tiene el sector de los trabajadores en rechazo a la propuesta de los bancos de otorgar un 9% de aumento salarial. Si bien por el paro, la ANSES dispuso que se adelantara el pago de jubilaciones y planes sociales y a su vez recomendaban a los usuarios retirar dinero de los cajeros de algunos supermercados, la medida afectó de sobremanera todo tipo de transacción financiera. Esto sumado a que no todos los cajeros automáticos fueron recargados, generando un creciente malestar entre los habituales usuarios del servicio. Mañana, con la vuelta a la normalidad de la actividad financiera, se espera que las colas en las entidades sean de importancia. En tanto, desde la entidad sindical adelantaron que de no haber una respuesta satisfactoria al reclamo del sector, se analiza un paro por 72 horas para los primeros días de marzo. El presidente de la Federación Económica de Tucumán habló sobre los efectos secundarios que deja el paro de 48 horas organizado por la bancaria. Con graves problemas en las ventas, claramente ustedes lo han visto al centro de Tucumán ayer, tanto por el corte que realizaron el sindicato de taxis, sumado al combo del paro bancario, sin duda es algo que nos preocupa muchísimo, porque los índices que a nosotros nos llegan de caída de las ventas son realmente alarmantes. Y la verdad que en un mes como febrero, que es un mes corto, hay que hacerse cargo de los sueldos que hay que pagar como si fuera un mes completo, al tener 28 días, pero es lo mismo, son 2 o 3 días menos de venta, más todo esta conflictividad salarial que se da en este caso con los bancarios y se podrá dar tal vez con algún otro sindicato, evidentemente es muy preocupante. Sumado a todo la problemática de rentabilidad que está teniendo los comercios y las empresas en general. Cualquier falta de actividad, caída de actividad, para nosotros ya no es que perdemos rentabilidad, sino que aumenta nuestras pérdidas. En Tucumán, nosotros en enero y febrero tenemos realmente una baja importante en la actividad. Si a eso le sumamos esto, evidentemente es mucho más preocupante. Lo que a nosotros se nos suma es un combo de aumento de impuestos, que ustedes lo conocen, que la FED ha hecho ya presentaciones al Ejecutivo a los efectos que se revean algunas medidas totalmente nocivas para el desarrollo de la misma. Y bueno, es un combo que donde tenemos problemas de seguridad, tenemos problemas de conflictividad salarial, tenemos alza de los impuestos, tenemos alza de los servicios para poder trabajar, y la verdad es que no se lo puede traducir porque la gente no puede comprar a precios que no sean distintos a los que vienen comprando porque no les alcanza el dinero. Así que la verdad que realmente muy preocupados. El intendente capitalino Germán Alfaro supervisó las obras de pavimentación que la municipalidad lleva adelante en la Quinta Agronómica.
Esto comenzamos ya en el 2017 a hablarlo con el señor intendente, la colaboración, es decir, a través del intendente Germán Alfaro lo hemos logrado, el camino principal. Todavía nos faltan algunos laterales que tenemos que hacer, como el caso este de la Facultad de Agronomía, que se ha comprometido que en forma inmediata me lo va a hacer. Entonces son conquistas para nuestra comunidad universitaria del Centro Herrera de tener algo presentable y no la cantidad de baches que existía y ya el pavimento ya estaba totalmente perimido. Es la parte más importante la que estamos haciendo y es una de las partes más caras que tenemos y con que contamos con el apoyo del intendente Germán Alfaro. Lo vamos a hacer también en la parte ya de haberlo hecho en el sector central, lo vamos a hacer sobre lo que significa la misma quinta agronómica. Son aproximadamente entre 7.000 y 8.000 metros cuadrados de asfalto que nosotros vamos a realizar y bueno, todo lo que signifique colaboración en el mismo estado, en este caso Universidad Nacional de Tucumán y Municipalidad, nosotros estamos totalmente dispuestos a colaborarlo. ¿Hay un trabajo conjunto con la universidad? ¿Están pensando también en la iluminación? Sí, hay un trabajo conjunto. Ellos, me decía el ingeniero, que están ya realizando las contrataciones para iluminar mejor el sector y nosotros, por supuesto, también vamos a colaborar en lo que significa la poda, como así también el arreglo y el mantenimiento de lo que significa el sector verde. Con la presencia del vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Osvaldo Haldo, el intendente Javier Noguera y demás funcionarios provinciales y nacionales, hoy quedó inaugurada la pileta semiolímpica del Club Atlético Talleres. Venimos como gobierno de la provincia, con el esfuerzo de la municipalidad de Tafí Viejo a través de Javier Noguera, de los concejales, de la legisladora de este departamento y por supuesto con el gran esfuerzo de la comisión directiva del Club Talleres, vemos con agrado que esta pileta de natación que parecía un sueño, que prácticamente 13, 14 años que no estaba habilitada, hoy venimos y la inauguramos oficialmente. Y a mí en lo personal me llena de emoción poder estar inaugurando esta obra, que es una obra señera para nuestra ciudad, pero fundamentalmente de una trascendencia importante para el deporte de la natación. Este es el único club donde se practica en Tafí Viejo. Muy contento, agradecido del gobierno provincial que nos ha ayudado en el financiamiento. Es un espacio de contención y de disfrute para toda la familia, para todos los colegios, porque seguramente está pensado para eso, para que la comunidad recupere este espacio. Desde agosto del año pasado a la fecha, creo que hicimos muchísimos más que en la historia del Club Talleres, ¿no? 5 o 6 meses el Club Talleres, no solo una cancha de básquet nueva, sino que también una pileta de natación nueva. Esto habla a las claras que cuando se trabaja en manera conjunta, tanto las autoridades de la institución, como son los miembros de la comisión, encabezado por Rubén Solórzano, trabajando con el intendente como Javier Noguera y con el acompañamiento del gobierno provincial, podemos recuperar y podemos mejorar instituciones de la característica, del nivel y de la jerarquía que tiene el Club Talleres. Ya está todo listo para vivir desde este jueves hasta el próximo domingo la edición número 49 de la Fiesta Nacional del Queso. La Fiesta Nacional del Queso quiere seguir siendo en su esencia, que es la esencia fundamentalmente que es folclórica. Mientras yo esté al frente del municipio, la Fiesta del Queso va a ser folclórica y en toda su magnitud y la estamos ya palpitando los 50 años de la fiesta. El día jueves van a poder tener desde la coplera tafinista, artistas tafinistas que van a salir en horario televisivo, los tucumanos, y de ahí el jueves van a tener los Guaira, los hermanos de Jorge Roja y el artista más importante del momento, que es Pinto. El día viernes vamos a tener el tradicional folclore santiagueño con Cuti Roberto Carabajal, el carnaval de Jujuy con los Tequis y el chaqueño palavecino. El día sábado, para aquellos que gustan del folclore boliviano, de los jarcas, van a estar los Nocheros, Nacho y Daniel. Para aquellos nostálgicos de la poesía folclórica, Daniel Altamirano. Pero yo creo que la esencia de la fiesta va a estar en la parte de artesanías. Yo creo que visitar los stands va a ser de gran importancia, porque van a poder encontrar de todo. Y artesanía nuestra. Las artesanías, ya le digo, son únicas. No hay dos elementos, por más parecidos que sean iguales. Vamos a tener 10 queseras.
10 queseras, queso tafinista. Con la entrada van a poder participar de el sorteo de un auto y de una Honda WAV que para que alguno que capaz que vaya a pie después venga en auto. Unión Aconquija tiene nuevo técnico para el campeonato de la Liga Tucumana de Fútbol. Se trata de Ángel Antonio Guerrero, que fue presentado por los dirigentes, por la flamante comisión directiva encabezada por Juan Pérez Frías. El Negro Guerrero comienza a trabajar junto a Francisco Alarcón en la parte física, preparando el equipo para el campeonato. Contento, obviamente contento, porque la gente haya pensado en que yo pueda estar al frente del plantel y por lo tanto me es muy grato estar frente a un plantel. Hoy estoy en Unión Aconquija con una alegría enorme de poder ayudar acá, que pueda crecer una institución que está conducido con muchachos jóvenes que tienen muchos proyectos. Y bueno, trataremos de darle, no una mano, sino tratar en lo posible de armar un equipo competitivo como para poder estar a la altura de los torneos. Hay, ¿no?, mucho por hacer, ¿no? ¿Y qué objetivos se han trazado, Ángel? Tratar en lo posible de que tengamos un plantel interesante en nombres y trabajar con divisiones inferiores para poder estar creciendo los chicos de divisiones inferiores, que son muchos, ¿no? He visto en las últimas dos semanas, he visto chicos muy interesantes, que dentro del Tucumán, como siempre, hay muchísimos buenos jugadores. Y bueno, tratar de que tengan posibilidades en clubes grandes, en este caso, no solamente Atlético, San Martín, pero sí el primer nivel del fútbol argentino se fije, obviamente, como uno de los estandartes de acá hoy es Craneviter, imagínate, está en la selección argentina y bueno, esos son también objetivos que son interesantes porque pueden salir, y como salían antes, ¿no? Sí. A ver a San Jorge jugando el torneo Federal A, nueva fecha de la reválida, triunfo y primera posición para el conjunto tucumano que derrotó a Altos Hornos Aplas por 2-0. JJ Morales, el primer tanto tras la chilena de Villafañe, como pudieron ver rebotó en el hombro del ex San Martín. Segundo tiempo, penal para San Jorge que va a comenzar a liquidar el partido para esta victoria importante. Jorge Zambrana, el segundo gol. Se viene la Copa Argentina, se viene la revancha en Salta ante Juventud Antoniana, donde el Expreso pondrá un mixado para enfrentar al conjunto salteño. Sí, la verdad que nos merecíamos ya. Veníamos sufriendo mucho acá de local, se nos hacía difícil sacar un resultado positivo. Hoy fue importante, más que dejar un triunfo en casa, también agarrar la punta, ¿no?, que perdió Juventud, ahí estaba viendo los resultados. La verdad que fue un triunfo importante porque todos los equipos acá son difíciles. Sí, la idea es armar un equipo, un buen equipo para ir, pero como te dije, la prioridad es el campeonato por un tema de sacar puntos. Vamos a armar un equipo competitivo para poder revertir la serie, necesitamos ganar 2-0, pero bueno, sin volvernos locos y sabiendo que, como te dije antes, que la prioridad sigue siendo el campeonato. Así que viajar el miércoles, ver si podemos dar vuelta a la serie y si no, seguir pensando en el campeonato. Básquetbol, nueva fecha de la Liga Argentina, el ex TNA que encontró a los dos tucumanos enfrentándose el sábado por la noche en el estadio Dionisio Muruaga de Asociación Mitre. Fue victoria de Talleres, el León se recompuso después de varias derrotas en fila y le cortó la racha a Mitre, que venía con 6 victorias consecutivas. Un lindo partido, triunfo visitante 94-84 con un muy buen aporte del americano Lionel Gaines, goleador de la noche. Un básquetbol perfecto por momentos, tuvo Talleres, bien complementado con la conducción de Gastón García, el aporte de Jerónimo Solórzano, de George Valentine II, el otro americano que tiene el equipo tafiseño, Noblega. Bueno, son varios los puntos altos que mostró el equipo de Talleres de Tafí Viejo en la cancha de Mitre, donde José Muruaga hizo lo suyo, Pablo Sores, pero el partido fue para Talleres, 94-84, buen aporte. Y esta jugada para cerrar uno de los cuartos, la volcada de Lionel Emanuel Gaines,
para lo que fue una gran noche de básquetbol con el triunfo de Talleres.